Hola, bienvenidos a mi canal de Machine Learning Engineer. Hoy continuando con la serie de vídeos que estoy haciendo sobre MLOps con MLflow y sobre el tema dentro de esta serie de qué es Projects, vamos a ver el tema de Dockers. Como bien sabéis, Projects, MLflow Projects, es solo una convención, una forma en la cual organizamos nuestro código para poderlo ejecutar. Digamos, y para que podamos transferir este código a otro equipo y que tenga en esta organización, en este container de software, todo lo necesario para que el usuario lo pueda desplegar a otro entorno y lo pueda ejecutar sin ningún problema. Y esto implica que no solo va el código, sino que va también una descripción de lo que se necesita para que ese código funcione. Y me refiero a que al tipo de paquetes que necesitamos. En este caso estamos usando Python, al entorno Python que necesitamos crear para que ese software corra correctamente en otro entorno o lo pueda correr correctamente otro equipo. Entonces, como bien sabéis, perdón, esta creación de esta metadata se basaba inicialmente pues en crear unas definiciones que son dos ficheros que eran los que creábamos. Uno se llamaba ML Project y el otro era un fichero de configuración con paquetes en el cual nos decía qué paquetes podía ser un Conda YAML file o un Python YAML file, en el cual le decíamos o especificábamos qué es lo que necesitaba nuestro código para correr. La versión de Python, los paquetes con sus versiones, etcétera, etcétera. Y una vez que teníamos eso definido, en el fichero ML Project pues especificábamos todos los componentes entry points que llamamos para que, vamos a verlo, porque al final una imagen vale más que mil palabras. Como recordaréis, teníamos un, vamos a abrir el del proyecto inicial, que era, teníamos un ML Project, vamos a abrir el original, en el cual le decíamos, especificábamos el nombre de nuestro proyecto, MLflow, y en él especificamos qué tipo de entorno se iba a usar y los entry points, que no eran más que la ejecución de cómo lanzábamos nuestro programa, o cómo MLflow tenía que lanzar nuestro programa, o cómo queríamos que otros lanzaran este programa utilizando MLflow. Y en él pues tiene lo que llaman entry points, en el cual hay una directiva que se llama comando, que está apuntando a un script de Python. El script de Python, como veis aquí, tiene unos parámetros y aquí teníamos la definición de lo que eran estos parámetros. Luego, como veis aquí, en el ejemplo original, este está en el vídeo número 1, en la parte 1 de este tutor, de esta serie, dentro de MLflow, MLOps con MLflow, estábamos apuntando a un fichero Conda, a un Conda YAML file, que es una definición de un entorno Conda, en la cual le dábamos un nombre, los canales y los paquetes que necesitábamos, las dependencias Conda y las dependencias PIP. Bueno, todo esto, como bien hablamos también, pues tiene múltiples opciones, ¿no? Múltiples opciones desde el punto de vista de cómo creas el entorno, y desde el punto de vista desde a dónde reportas los resultados de lo que está haciendo tu código dentro de ese entorno, ¿no? También dijimos que esto, de hecho, el primer ejemplo era la ejecución de una pipeline que estaba gobernada toda por este mismo script, que era el mainpy, y este mainpy a su vez lanzaba otros tres componentes, que era el data download, data cleaning y data training. Cada uno de estos era un componente que a su vez se ejecutaba también con MLflow RUN. Bien,
Pues esto, como veis, esto está creado en este momento con entornos Conda, pero lo mismo que puedes crear un entorno Conda, puedes crear también un Docker. Un Docker en el cual tú que hagas que, digamos, el software que tú quieres correr o que Emerflow quieres que corra o que otro equipo quieres que corra esté dentro de un container ya preparado. Y lo único que tenga que hacer es mandarle los parámetros, unos parámetros si los necesita. Entonces, en este caso, que es el que os voy a poner en la carpeta Docker, tenemos que crearnos un Dockerfile con lo que queremos, con lo que necesita el software para correr. En este caso, estos ficheros, o sea, tiene una imagen base que lleva Python 3.8. Luego instalamos una serie de librerías. Y copiamos en este caso es un único componente, que es un script que va a entrenar un algoritmo, ElasticNet, es un algoritmo de regresión para calcular, o sea, esto es un Supervised Learning Regression Problem, y vamos trabajando con el dataset de Wine Quality. Y bueno, independientemente de lo que hagamos dentro, el objeto que quiero que veáis, el objetivo de este vídeo es que veamos cómo haríamos esto, pero en vez de tener que crear un Conda Environment, si lo que hacía esencialmente la ejecución del vídeo original o del vídeo número 2 también, es que creábamos una serie de entornos en los que se ejecutaban los diferentes componentes. Si el entorno no cambiaba, no necesitas cambiar el componente, obviamente, pero si cambiaba el entorno, pues tenías que cambiar el crear un nuevo entorno para que se ejecutara ese componente. En este caso, lo que queremos hacer es que tener un Docker container al cual tú puedes llamar. Ese Docker container ya contiene el software, la última versión de tu software, y contiene todos los paquetes que tú necesitas para que ese o esos scripts de Python se ejecuten correctamente. Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer aquí? Bien, nos vamos a crear nuestro Dockerfile, que como veis contiene, lo dicho, una imagen de Python, las librerías que necesitamos. En este caso hay un único script que vamos a copiar de Python y el data frame, el data frame que queremos, o que en este caso es un fichero CSV, crearemos un pandas data frame con él, lo copiaremos también dentro del token. Esto permite 20.000 opciones. Pasárselo por parámetro como una URL, como hacíamos en el ejemplo original. Si os fijáis, en el ejemplo original le pasábamos una URL, aquí le pasamos otro fichero y bueno, lo descargaba y lo descargaba en el momento y lo utilizaba. En este caso lo tenemos aquí, lo copiamos dentro del Docker y ya una vez que lances el esto lo tendrá disponible, no lo necesitas descargar. Bien, esto es lo que hará el Docker. Luego, en nuestro fichero ML Project, lo que vamos a hacer es le llamamos un nombre y en vez de tener un conda environment como teníamos aquí, perdón, en este de aquí, esto veréis, ahora lo enseñaré. En vez de tener un conda environment, lo que tenemos es un Docker environment. ¿De acuerdo? Y el Docker Environment llama a la imagen Emerflow Docker Image. Y luego tiene un entry point que es command, llama al Python train y le manda dos parámetros: el float, el alfa y el L1 underscore ratio, que son dos parámetros del ElasticNet. Bien, entonces para que esto funcione hay que crear el Docker lo primero. Lo puedes crear con línea de comandos, pero también si estáis trabajando con VS Code, os recomiendo que os instaléis el plugin de Docker
el plugin de Docker lo podéis instalar por las extensiones. Simplemente lo buscáis aquí, Docker. Y ya lo tienes, lo instalas, yo ya lo tengo instalado, pero si no lo tuvieras, te saldría un botoncito aquí de install. Obviamente, para que esto te funcione, tienes que tener el Docker Desktop instalado, si no, no te va a funcionar, obviamente. O sea, tienes que tener el Docker Desktop instalado. Yo estoy trabajando ahora con una máquina Windows. Instalas el Docker y aquí lo he dicho, tienes dos opciones, o lo haces con un Docker Build, como haríamos aquí, Docker Build, menos F, el nombre del fichero, Dockerfile, la imagen, el nombre de la imagen que lo llamaríamos como lo queremos llamar aquí, como lo que hemos especificado aquí. Lates y el punto. Con esto, punto significa que estamos en la carpeta Docker, pues todo lo que haya de la carpeta Docker abajo y no esté especificado en el Docker Ignore, se copiará dentro del Docker. ¿De acuerdo? Y la otra opción que hay, que para mí es la más sencilla, pues es simplemente hacer el botón derecho sobre el Dockerfile y le das Build Image. Puedes crear la imagen directamente en el Registry Container o de Microsoft Azure, o la creas en tu Docker Desktop. Aquí le das un ejemplo, MFlow Docker Example, que es el nombre que le queremos dar, y le das Latest. Esto simplemente, pues ya, bueno, como veis aquí, perdón, había que también escribir el pool y el rm, que son para bajar la imagen, y para el menos menos rm. O sea, sencillamente o ejecutas esto en línea de comando, o, que significa Docker Build, esto es crear la imagen, guión guión pool es para bajarte la imagen que estás especificando en el front. Menos menos rm es que borre cualquier y elimine cualquier imagen que esté corriendo en esos momentos. Menos f es que es el nombre del Dockerfile. Menos t es el nombre de la imagen. MFlow Docker Example 2. Latest. Latest es el tag. Podríais poner otro si queréis. Y Docker es la carpeta que quieres que se copie dentro. Como yo ya lo tenía creado, pues esto ha tardado un poquito. De hecho, es un Docker muy sencillo. Y una vez que tenéis hecho eso, pues simplemente, por cierto, como voy a hacer un voy a usar como MFlow Tracking Server Databricks, pues tendréis que configurar el MFlow. Para configurarlo, si estás en un entorno Unix, utilizarás Spore, MFlow Tracking Equal Databricks. El Databricks Host, tomáis la URL que os la voy a enseñar de vuestro workspace. Esto cambiará dependiendo del proveedor. A ver si lo encuentro. Si aquí estamos. O sea, estamos trabajando con un proveedor, este es Azure, Databricks en Azure, pues entonces esta es la URL de vuestro tracking server, de vuestro workspace en definitiva. Tener en cuenta, como he dicho, Databricks lo podéis tener en Google Cloud, en Azure o en Amazon Web Services. Esta URL cambiará dependiendo del proveedor que estés usando. Y luego el token de vuestro Databricks. Para los que no habéis estado en vídeos anteriores, el token, a ver si lo vuelvo a encontrar esto, lo creabais yendo en vuestro Databricks, Settings, Developer, Manage, Generate New Token, y aquí le pones un comentario y el Lifetime. Si pones 0 es forever o permanente, y si pones un número, un integer, son el número de días que estará activo ese token. Le das a generate y te genera un token, lo copias
Y lo apuntas porque nunca más lo volverás a ver. ¿De acuerdo? Bien, una vez que tenéis el token, esto mismo, efectivamente, una vez que habéis configurado el tracking server, si en vez de poner Databricks pusierais http dos puntos barra barra 127.0.0.1 dos puntos 5000, pues usaríamos, yo tengo aquí también, para los que habéis seguido los otros vídeos, mi infraestructura de perdón de Mflow, que creada en Dockers, que reporta con un tracking server, con una MySQL para la metadata y con un servidor y con un componente de PHP MyAdmin para administrar la base de datos. Ahora mismo está apagada y lo que quiero es que reportar al Databricks. Si no especificaras ni una ni otra, pues te crearía en la carpeta donde vas a lanzar el programa una carpeta que se llamaría ML Runs, contendría toda la metadata y artefactos que fueras a loguear dentro de tu script. En el script, en definitiva, no es que hagamos gran cosa, sencillamente tomamos el data frame, hacemos un poco de nada, porque sencillamente lo abrimos y especificamos cuál es el target y cuál es el. Hacemos un train test split por defecto 25%, elegimos la calidad como target regresión, el target para la regresión y luego hacemos un training con el ElasticNet, un fitting esencialmente, y luego hacemos una evaluación pidiendo, o sea, sacando como resultado de RMS, MA y RD. Y esos parámetros los imprimimos primero a la pantalla y luego los logueamos con el modelo al MRFlow. Bien, entonces para correr esto os he puesto también la documentación en el README, que es lo que vamos a necesitar. Cuando ejecutas un proyecto, o sea, cuando corres un proyecto con MRFlow en Databricks, pues tienes que especificar un experiment name. Sea, como veis aquí, le vamos a pasar estamos haciendo Python-M. Esto es ejecutar una librería Python, en este caso Mflow run. Punto significa que en este directorio en el que estamos tiene que encontrar el ML project, que es el fichero que guía todo el proceso de ejecución del Mflow. Menos p parámetros, si tienes varios parámetros es menos p parámetro cada vez. Luego menos menos experiment name, el nombre del experimento. Si estás trabajando en Databricks, tiene que ser barra users barra nombre del usuario, email del usuario barra el nombre del experimento. Y luego si le quieres dar este. Es. Sí, perdonad. Que me estaba liando. Dockers, exactamente. Python en Dockers. El nombre del usuario con el que logueáis a Databricks y el nombre del experimento. Y luego, si le queréis dar un nombre al runName, pues lo mismo también a este runName. Una vez que ejecutáis esto, pues lo lanzamos y vamos a ver aquí cómo nos va a levantar nuestra. Este experimento no existe y ahora aquí deberíamos de ver aparecer nuestro Docker corriendo. ¿Veis aquí? Si entramos al a ls-l, tenemos aquí el wine quality, ya lo tenemos aquí, y el try-in-py, que son los ficheros que hemos copiado dentro del Docker. Una vez que ha terminado, el Docker desaparece y tienes y el experimento termina.
Lo que has visto aquí es la esencia de, en pocas palabras, de lo que hace la tecnología serverless. Esto es exactamente lo que hace. Tenéis un Docker en el cual hay un software instalado y le mandas unos parámetros. Esto es la forma en que funciona cualquiera de las tecnologías que tenéis en el cloud, ¿eh? Tenemos Dockers preparados con una aplicación, en este caso es un script Python, pero puede ser múltiples script Pythons o una aplicación Java, y lo único que haces es lanzar una invocación de ese Docker. Le mandas unos parámetros, los parámetros acceden digamos, vía argumentos al software que tenemos corriendo dentro del Docker, se ejecuta lo que sea, una lógica, y retorna un resultado. En este caso, el resultado no es más que lo que hemos reportado con MLflow, que como veis aquí son las métricas y el modelo que hemos logueado al repositorio, al MLflow. Y como veis, estamos dentro de nuestro Databricks, que es el que había especificado en las variables de entorno. Pues esto mismo os lo he creado también, que os lo pasaré en el repositorio. Esto estará todo en la descripción. El proyecto original con el que empezamos estos tres vídeos, que era una pipeline que tenía múltiples steps. Estos tres steps se creaban entornos diferentes para cada uno de los steps. Lo estábamos haciendo con Conda Environments. Pues esto he creado aquí también un Dockerfile para que podáis ejecutar el mismo proyecto, pero en vez de tenerlo en Conda Environments en vuestro entorno local, lo tengamos en un Docker container y la pipeline se corra, o sea, se ejecute completamente dentro del Docker container. Esto os lo dejo para que lo ejecutéis en vuestro propio entorno. No quiero alargarme más con el vídeo, para que no os haga demasiado pesado. Pero bueno, el principio es bastante básico. Esto es bastante flexible. El siguiente paso que haremos, pues esto mismo, hará que lo has ejecutado en un Docker y estás ejecutándolo en tu desktop, en tu Docker desktop, pues lo mismo lo puedes ejecutar en el Docker desktop de la cloud o en Kubernetes, que será el siguiente paso que hagamos. Y esto ya nos va a dar la idea de cómo vamos a poder crear pipelines, machine learning pipelines, que corran como microservices o como tecnología serverless. Podéis hacerlo como queréis, y teniendo todo dockerizado y ejecutándolo todo como una pipeline usando MLflow. Muy bien, eso es todo. Espero que os haya gustado. El tema es bastante interesante. Cada vez se complica un poco más, pero bueno, al final este es el trabajo que tenemos que hacer. No solo es el modelado, es también la parte de ingeniería, que hoy día pues es bastante más compleja incluso que el propio modelado, aunque no hay que desmerecer ninguna de las dos actividades. Todas tienen su complejidad. El tema de hacer MLOps en la nube cada vez es más complejo, aunque tenemos herramientas como MLflow, que son muy potentes, en la cual nos permite muchísima flexibilidad a la hora de crear cualquier tipo de entorno. Es súper flexible y de correr y de trabajar e integrarse, como sabéis, con muchas librerías de todo tipo, sobre todo para las que está diseñado, que son las librerías de Machine Learning, Deep Learning y LLMs. Como veis aquí, ahora estamos viendo más parte de cómo podemos correr nuestros proyectos en la nube con distintas configuraciones,
Y bueno, veis que la herramienta Merflow, como os he dicho en varios vídeos, es algo que tenéis que tener en cuenta y que tenéis que manejar, ya que es una de las que os va a ayudar a desplegar todos estos proyectos en los entornos. Como bien sabéis también, ahora mismo este mismo Docker, lo primero que tendríamos que hacer es, pues, antes de hacer una ejecución, a ver si lo digo, con el MLflow, pues sería testearlo en local, ¿no? Esto también, aquí hemos ido un poco rápido, ya anticipando de que el script no se iba a funcionar, pero lo lógico es que esto hagas una serie de testeos en local antes de incluirlo en una pipeline. Lo mismo que tienes un único Docker, pues tener múltiples Dockers que, como os digo, van a actuar como servicios, como miniservicios, que van a correr en containers cuando se termina el servicio. Como habéis visto aquí, el Docker desaparece. El Docker, el servicio, y espera hasta que otro lo invoque. Esto tiene, como es normal, un tiempo de espera. Si lo ejecutas de esta manera, cuando estás trabajando con Dockers, perdón, con Kubernetes, ese tiempo de espera desaparece. Y ahí tienes ya el contenedor creado. Y lo único que está es ahí pendiente de que le mandes una petición y él actuará en consecuencia a la petición que le hagas y a lo que te a la, y para lo que esté diseñado el propio contenedor. Bueno, ya está, no me enrollo más. En fin, que lo dicho, si os ha gustado, dadle un like, suscribiros al canal si no estáis suscritos, y que compartirlo con amigos y colegas si pensáis que es de utilidad para ellos, y así me ayudáis a promocionar el canal. Os paso en la descripción del vídeo el link al repositorio, y no os olvidéis, esto está en Docker, hay varias carpetas. Estoy todavía terminando esta, que me está costando un montón, porque ejecutar los procesos Spark en local está siendo más complicado de lo previsto, pero bueno, cuando la tenga terminada, lo haremos también, y también lo prometido, el tema de Kubernetes. Nada más, hasta pronto y gracias.